Shalom, shalom, muy buenas noches tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios. Y estamos muy contentos y muy honrados para trabajar para el Señor desde esta capital del estado de Tamaulipas en México. Y estamos transmitiendo para todo el mundo a nivel global. Y bienvenidos, welcome to your program. Bienvenidos a su programa. ¿Cafeciando? Y aprendiendo palabra. Tenemos un tema hoy fascinante. Estoy muy contento porque voy a compartir contigo mucha palabra, mucha revelación y muchas convicciones que debes de tener como hijo del Eterno, hijo del Dios Altísimo, del único Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aparte que hoy, pues es domingo, ha iniciado la semana y mañana las actividades cotidianas normales, la escuela y todo eso. Así que es un buen momento para que antes de irte a dormir, disfrutes de una enseñanza de alto nivel, de alta calidad, en este programa tan, tan excelente, que ha sido muy bien aceptado, así como todos los demás programas que tenemos. Quiero invitarte a que pues compartas esta enseñanza, esta transmisión en tu muro de Facebook. Yo te diría, así como tú recibes, de gracia también comparte, de gracia también da. Y bueno, hacemos un llamado a todas las ovejitas de Java Ministerios para que se conecten en estos momentos y disfruten de una enseñanza que ha sido diseñada para convicciones de fe, convicciones de vida, convicciones de identidad que debes de tener. Así que te recomiendo, tráete tu cuaderno, tráete tu pluma y, muy importante, tu cafecito para que puedas disfrutar de esta enseñanza y tu panecito. Pues bien, el tema que tenemos el día de hoy es un tema fascinante y lo hemos titulado A Conquistar. Es hora de conquistar. Este es un tema para gente, para verdaderos seguidores del Mashiach, para gente comprometida, para que gente que está comprometida en su relación con el Eterno, gente comprometida realmente con las cosas del cielo. Así que si tú eres esa persona, este programa, este tema es completamente para ti, para que te lo devores, para que lo disfrutes y sobre todo para que logres transicionar. Estamos haciendo grandes esfuerzos, realmente grandes esfuerzos para llevar a ustedes toda esta información, porque sabemos bien que se necesita. Y realmente el cuerpo del Mashiach, si lo vemos, está perdiendo la batalla. El cuerpo del Mashiach aún sigue enfermo, aún siguen atados, engañados, manipulados, extorsionados, manipulados, contaminados. Es increíble lo que está pasando. A pesar de tener al Mashiach, a pesar de tener tanto poder, no han entendido aún quiénes son. Así que este programa viene a eso, a despertar conciencia. Este programa, este tema, viene a activar tu identidad de hijo de Elohim. Así que disfruta de este programa. Y quiero aprovechar para enviar un saludo a mi hermanita Pina. Pina, mi hermana, shalom. Saludos, mi hermanita. Me da muchísimo gusto saludarte. Salúdame, por favor, a Chuchín. Por ahí lo debes de tener a un lado. Chuchín, te envío un saludo. Y bueno, vamos a empezar esta deliciosa enseñanza. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Acaso tú estás consciente de quién eres? ¿Podemos decir, bueno, soy hijo de Dios? Sí, puede ser. Pero ¿por qué entonces no
hay compromiso con el Eterno? ¿Por qué no hay conquista? ¿Por qué aún hay pobreza en el cuerpo del Mashiach? ¿Por qué aún hay gente sometida? ¿Aún hay gente esclava, enferma? ¿Aún hay gente todavía con una autoestima en el fondo del pozo? ¿Aún hay gente que no ha entendido realmente cuál es su papel dentro del reino? Y hoy lo vas a entender. ¿Quiénes somos realmente? Déjame decirte cuál es el estatus que el Eterno nos dio en un principio. Ahí te va. En el sexto día, el Señor dijo así. Génesis capítulo 1, verso 27. Entonces, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escucha bien. Y sojuzgadla y enseñoreense de ella, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen, ¿cuál es la imagen? Un ser espiritual. Un ser espiritual. Conforme a nuestra semejanza, es decir, con razonamiento, con la capacidad de crear, con la capacidad creadora del mismo Eterno y de todos los seres espirituales. Y esto, de aquí aprendemos que el hombre primero es espíritu y después es carne. Por lo tanto, es importante que entiendas que eres un espíritu y un alma que ha sido depositada en este cuerpo, que este estuche se le ha llamado el templo. Y tú vives adentro. Entonces, cuando tú te asomas al espejo todas las mañanas, no eres tú ese estuche. Tú eres algo más valioso y más trascendental. Y eso está contenido aquí y aquí. Alma, espíritu. ¿Cómo ves? Así que, de entrada, nos dice el Señor, los he hecho a ustedes a mi imagen y a mi semejanza. Y voy a darte un tip. Escucha bien. El hombre, el ser humano, es la máxima creación de Dios. A mí cómo me gusta decir esto. Somos la máxima creación de Dios. A nosotros puso toda la creación a nuestros pies en un principio. Y habla el Señor con sus ángeles, que estaban fascinados con la obra creadora del Eterno. Y cuando decide crear al hombre, escucha bien esto. ¿Sí recuerdas cómo el Eterno hizo al hombre? Bueno, primero hizo que cayera una brisa para que la tierra se humedeciera. Y una vez húmeda, escucha bien el proceso. Con sus propias manos le dio forma humana al lodo. Trajo tierra de cuatro partes distintas del mundo y formó al hombre. Le dio la forma y luego, ¿qué hizo? Insufló de su aliento directamente a la nariz del hombre. En ningún otro ser el Eterno hizo esto. Ningún otro ser de la creación comparte el aliento de Elohim. Ningún otro. Solamente dijo a los ángeles, háganse los ángeles, háganse los árboles, hágase la luz. Pero al hombre, el Señor le compartió su aliento. Y ese aliento hizo que cobrara vida ese pedazo de lodo y se convirtió en nuestro primero padre, Adán.
y eventualmente sale de él, se deriva de él, Jabá, la madre de todos los hombres. Así que esto es precisamente lo que nos hace superiores a toda la creación. A toda la creación. Y puedes tú decir, bueno, es que somos poco menores que los ángeles. En términos de estructura física, sí. Pero ¿sabes qué es lo que nos hace más poderosos que los ángeles? La fe. La fe. Entonces, somos seres especiales y ante lo cual, en el momento de la creación, había unos ojos envidiosos, celosos, con odio, con rencor y con venganza. Se acerca a Eva. Ya sabes de quién estoy hablando. De la serpiente, de Nahash Porrea. Y la serpiente da un golpe maestro a la máxima creación del Eterno y nos hace descender, nos hace caer de la presencia del Eterno. Y el Eterno mismo ha dicho, fuera de todos los privilegios que teníamos antes de la caída. Pero antes de esto, el Señor nos creó para gobernar la creación. Nos creó como líderes. Nos crió como gobernantes. Nos crió como dueños y señores de la creación. Escucha bien. Llenad la tierra y sojuzgadla. Enseñoreense en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que éramos diseñados, fuimos diseñados para gobernar, para enseñorear. Fíjate qué hermoso. Pero ante la caída, entra al mundo la muerte y a su vez el sufrimiento, la aflicción y tantas calamidades y tantos problemas que han aquejado al hombre. Entonces, ante la caída del hombre, se plantea la necesidad en los cielos de una salvación. Se plantea la necesidad de ayuda, enviar ayuda al hombre. Y con el tiempo llega una forma de vivir a la cual el Eterno le permite al hombre acercarse, y es a través de la instrucción de la Torá. Y eventualmente el plan de salvación del hombre, que obviamente el Eterno no iba a dejar al hombre así nada más, sino que en el futuro vendría la redención completa si el hombre quería. Y el plan de salvación se dio con la venida del Mashiach. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, es así como el hombre cae en la esclavitud, cae en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en la muerte. Hasta el día de hoy, incluso el cuerpo del Mashiach, todos los creyentes, todos los seguidores, en la gran mayoría, están padeciendo, no están conquistando, siguen enfermos, siguen atados, sigue la desconexión. Sí, es verdad, quien acepta al Mashiach es salvo, y en sus obras se nota cuando una persona es salva, pero yo veo gente enferma. Yo veo gente muriendo antes de sus días. Veo gente atada en vicios. Y estoy hablando de los creyentes. Veo gente que no tiene decencia. Veo gente que no tiene temor del Eterno. Gente sin compromiso. Veo mucho problema aún. Mucha oscuridad dentro del cuerpo del Mashiach. Y es precisamente porque han fallado los maestros, han fallado los guías, han fallado las instituciones religiosas en llevar a una verdadera redención en el Mashiach al cuerpo de las congregaciones. Han fallado. No hay respuestas. Por el contrario, se han filtrado cantidad de doctrinas engañadoras, falsas, lobos vestidos de oveja, y siguen apaleando y golpeando a las ovejas de nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿dónde está esta capacidad de gobierno? ¿Dónde está este poder? ¿Dónde está esta autoridad que el Eterno nos dio?
se supone que tú como creyente la debes de tener. Tú como hijo de Elohim debes de tener esa autoridad. No tienes por qué sufrir carencias. No debes de tener privaciones. No debes de tener enfermedades. Porque el Mashiach, escúchame bien, el Mashiach, él murió en esa cruz para una redención total y completa, para que fueras libre de pecado y de las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, la atadura, la esclavitud, la enfermedad, el robo y tantas cosas malas que oprimen a las personas. Me ha tocado ver con mis propios ojos alcohólicos casi tirados en el piso, que dicen que aman a Dios y se están autodestruyendo. Me ha tocado ver creyentes en adulterio, en fornicación, sin el menor temor al Eterno, comportándose como la gente del mundo. Y eso no puede continuar. Y no podemos culpar solamente a los líderes de las congregaciones. No podemos, ¿por qué? Porque mientras no estudies, mientras no te preocupes por estudiar, por crecer, por elevarte, por establecer verdaderamente una relación con el Eterno, no podrás darte cuenta por dónde te lleva tu líder espiritual. Pero si eres una persona que estudia, que se prepara, que desea servir en el reino, entonces, obviamente, esto te lleva a tener mejores líderes que te enseñen cómo hacer las cosas, que te enseñen cómo permitirle a Yahshua y al Eterno bendecirte, que te enseñen cómo propiciar las condiciones del alma en tu entorno y en tu espíritu, para que venga ese poder espiritual, para que vengan todas tus bendiciones. Así que yo te diría, si tu líder espiritual realmente no está haciendo su trabajo, a pesar de que tú estás buscando, porque hay gente que no busca y se conforma, pero si tú estás buscando y no estás siendo guiado, es tiempo de que migres, es tiempo de que vayas a otro lugar, es tiempo de que transiciones, es tiempo de cambio, es tiempo de que realmente empieces a conquistar. ¿Qué tal si decimos un amén a eso? ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico cafecito nos estamos tomando! Pues bien, te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico javaministerios@gmail.com. Vamos a dejar la enseñanza aquí en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar ya el video. Espero que ya mañana en la noche ya puedas acceder al video editado y puedas disfrutarlo y puedas compartir. Yo te pediría, comparte, por favor, comparte estas enseñanzas. Es necesario. Muy bien. Entonces, el Eterno nos crió con el ánimo de que gobernáramos, con el ánimo de que fuéramos señores, pues fuimos puestos por sobre toda la creación. Entonces cae el hombre y eventualmente viene el plan de salvación. Y mira nada más lo que el Mashiach dice. Escucha bien. Lucas 10:19. Miren que les he dado, escucha, poder. Les he dado poder. Aquí el Mashiach nos devuelve el poder que perdimos por el pecado. Mirad que os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es eso? Pisotear. Y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué clase de gentes forma el Mashiach? Gente de autoridad, gente de poder, gente que tiene poder para pisar al demonio, para pisotear a la serpiente, sobre todo poder del enemigo. Es decir, el Mashiach nos ha facultado para echar a la serpiente fuera, fuera de nuestras vidas, para quebrantar las obras del demonio en nuestras vidas.
Y aquí lo está diciendo él. Entonces, si el creyente en el Mashiach tiene este poder y tiene esta autoridad, ¿por qué sigue atado? ¿Por qué sigue sufriendo? ¿Por qué sigue batallando? ¿Por qué sigue enfermo? Yo diría, por la experiencia que tengo, que se debe a dos factores. Primero, por una mala actitud ante la santidad que se nos demanda para ser verdaderos seguidores del Mashiach y siervos en el reino. Hay un conflicto en el corazón del hombre que, a pesar de tener la vida eterna, sigue habiendo un cortocircuito, sigue habiendo interferencia. Y el hombre aún voltea a su corazón a las cosas del mundo. Aún no ha podido despojarse de esas cosas. Por otro lado, está precisamente la deficiencia de los líderes espirituales. Y si sumas la deficiencia de los líderes, tú puedes mencionar cualquiera, con una mala actitud de la oveja, tenemos un serio problema. ¿Sí? Pero esta enseñanza no es para la gente de doble ánimo. Si tú eres una persona de doble ánimo, esta enseñanza te va a ayudar a entender quién eres para que ya dejes eso de una vez por todas. La gente de doble ánimo anima, ¿sí? Se dice que tiene un doble espíritu. Un espíritu que quiere transicionar, que quiere conquistar, que quiere levantarse. Pero eventualmente entra otro espíritu a su alma y lo controla y lo reduce, lo limita, ¿sí? Lo hace inconstante, lo hace perezoso, lo hace flojo, lo hace consecuente. Y ante esa mala actitud jamás va a salir adelante. Las cosas del reino nos dicen así: esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? Porque hay una causal para eso. Porque el Eterno está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero Él requiere, para darnos libertad, para darnos sanidad, salvación, esfuerzo y valentía de nuestra parte. Por lo tanto, el doble ánimo no cabe en nosotros. ¿Sí? Entonces, es necesario que la persona que está escuchando quiera transicionar. Que ya esté harta, que ya esté cansada, que ya esté fastidiada de seguir viviendo mal. Y es necesario entonces lograr la reconexión con el Eterno a través del Mashiach y no despegarse, porque el Mashiach es la solución. Entonces, mira lo que nos dice el Rab Shaulo en 2 Corintios 3:6. Yeshua nos dice: te he dado autoridad, te he dado poder para pisotear, para vencer, para poner bajo el estrado de tus pies a la serpiente, sobre todo su poder y su fuerza, y ningún mal te sobrevendrá. Bien, ok, tú eres esa persona. Pero mira lo que dice el Rab Shaulo: pues él, Yeshua, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros. ¿Quién es un ministro? Alguien de autoridad. Una cabeza. Alguien que da órdenes, alguien que lanza edictos, alguien que gobierna, alguien que tiene una autoridad sobre un área específica. Y nos ha hecho competentes, es decir, que somos capaces, ministros competentes, somos capaces de gobernar un área al cual hemos sido llamados para contribuir dentro del reino. Así que Yeshua hizo todo eso para conquistar, para darnos en charola de plata el éxito y la victoria en nuestras vidas. Por eso no es posible encontrar, o no debe de ser correcto, que tú vivas en pobreza, que vivas en miseria, que no vistas bien, que no calces bien, que no tengas para pagar un médico, que andes tomando los diezmos, o peor aún, que andes justificando no diezmar ni ofrendar. Es increíble. No debes de estar enfermo, no debes de estar afligido por los problemas. Así que
Si los problemas están vigentes en tu vida, ya es tiempo de que te levantes, es tiempo de que asumas compromiso y corrijas tu vida, te reconcilies con el Eterno, tomes de la mano al Mashiach y empieces a caminar con rectitud, con decencia y con santidad. Que te arropes de mandamientos, que tengas mandamientos, que comas buen pan, que comas buen maná. Los sacerdotes tenemos la obligación de bajar el pan para dártelo de comer. Y no todos los sacerdotes son legítimos. Algún día te lo enseñaré, pero no todos son legítimos. Así que este que te estoy dando es buen pan para ti. Y te estoy abriendo la inteligencia, te estoy abriendo la mente y decirte, no debes de vivir atado. No debes conformarte con vivir así. No debes aceptar la condición de aflicción en la que te encuentras. Si ya estás en un camino de corrección, de rectitud, de santidad, de temor a Hashem, y debes de tener mandamientos. Si el lugar donde vas no te enseñan mandamientos, huye, corre de ahí. Corre de ahí, porque vas a continuar igual. Violar mandamientos es tener maldición. Pobreza, miseria, escasez, ruina, privaciones, insuficiencia económica, material, enfermedades recurrentes. Son maldiciones que vienen por la desobediencia. Entonces, si el Mashiach te dio todo, poder, autoridad, identidad, te reconecta con la fuente de bendición y con nuestro Elohim, y todavía nos hace ministros competentes, debes levantarte y dejar la oscuridad que está alrededor de tu vida y transicionar ya. La serpiente ha sido vencida. Y estás peleando con un ejército que ha sido vencido. Un ejército que ha sido destruido. En dos ocasiones ese ejército ha sido hecho pedazos por las fuerzas espirituales de nuestro Elohim. Así que hay algo que tienes que hacer y que no has hecho y por eso estás así. Yo hoy quiero decirte, despierta. Abre tus ojos. ¿O hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir recibiendo estos ataques? ¿Y hasta cuándo vas a seguir siendo esclavo, sometido? ¿Hasta cuándo vas a seguir reducida, minimizada? ¿Hasta cuándo vas a seguir aceptando la enfermedad, la pobreza? ¿Hasta cuándo vas a vivir de ilusiones solamente? Y mirando que otros conquistan y tú te quedas ahí. ¿Hasta cuándo vas a ver a tu familia afligida? ¿Hasta cuándo vas a decir, voy a orar? O le pides a tu roe, a tu pastor, ore por mí. ¿Hasta cuándo vas a seguir recibiendo malas noticias y quedarte temblando sin poder hacer nada? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo víctima de la impotencia de no poder hacer nada? Ya es tiempo de que entiendas que tienes poder, que tienes autoridad y que es necesario que aprendas a ejercerla. Vamos a darle un amén a eso. Juan nos escribe en el libro de Revelaciones, en el capítulo 12, versos del 7 al 8, lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Escucha bien. Una guerra, una batalla cósmica, una batalla en los cielos, en los aires.
Micayahu y sus Malakim, es decir, sus ángeles, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles caídos. Escucha, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Elohim los derrotó. Y ahí te va, Lucas 10:18, este es Yeshua. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde estaba Satanás? En los cielos. Satanás tenía autoridad, tenía poder y era el segundo al mando en todo el universo y en toda la creación. Pero se sublevó, quiso ser semejante al Altísimo y fue echado fuera. Sin embargo, no se quedó quieto. Armó un ejército, convenció ángeles y se levantaron contra el ejército de Elohim. Y en esos momentos, el jefe de las fuerzas armadas en los cielos, esto es serio, es una guerra que se libró. Micayahu, o Micael, en español Miguel, el arcángel Micayahu, fue quien encabezó esta gran batalla celestial. Agarró a Satanás, lo echó fuera y cayó aquí en la tierra. Yeshua lo vio. Y entonces hablamos de que la serpiente ya fue vencida en los cielos. Y aquí va otra. La serpiente fue vencida aquí en la tierra. Si alguien te dice que el príncipe de este siglo es el dueño de este mundo, es falso. Fue quien reinaba aquí en la tierra. Pero Yeshua lo derrotó en sus propios terrenos y lo despojó. Así que la serpiente ya no tiene nada que hacer. Dice Pablo acerca de lo que hizo Yeshua contra la serpiente. Escucha. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los venció, los derrotó. Yeshua traspasó los cielos, se enfrentó a la serpiente, los exhibió en los juzgados celestiales y dijo, he pagado la deuda. Así que los despojó, los exhibió públicamente y triunfó con su muerte y su resurrección. Así que si fue vencido en los cielos, fue vencido en la tierra, entonces ahora te falta que tú lo venzas en tu vida, lo deslegalices, le quites derecho legal, le des una patiza y lo eches fuera de tu vida. Porque mira, ni Elohim ni Yeshua lo van a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Para eso se te dio poder, para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y ningún mal te dañará. Entonces, ¿para qué se te facultó? Para que pelees, para que hagas guerra, para que lo eches fuera de tu vida. Se te ha dado poder y se te ha dado autoridad que es necesario ejerzas. Te lo repito, si tú no lo haces, ni Yeshua ni Elohim lo van a hacer, porque ya lo hicieron, ya está todo preparado para que ahora tú lo hagas. Y es en este momento cuando te digo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para levantarte y echarlo fuera de tu vida? ¿No sabes cómo? Busca un lugar donde te enseñen. Busca un maestro. Busca alguien legítimo que te lleve a hacer todo esto. Elohim lo derrotó en los cielos. Yeshua lo derrotó aquí en la tierra. Y ahora tú lo tienes que derrotar. Ahora te toca a ti. Te toca a ti.
Y ya para terminar, quiero leerte algo muy curioso. Mira, déjame. Vamos a ver. Quiero leerte algo. Mira, Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: bendito sea Elohim y Abba de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda, escucha bien, con toda bendición espiritual. Ahí está incluida tu salud, tu libertad, tu liberación, la solución a tus problemas. Ahí está incluida la restauración de tu vida, la restitución de lo que perdiste. Ahí está tu vida, una buena vida. Ahí está todo lo bueno. Ahí está la abundancia, el equilibrio. Ahí está todo lo que necesitas para tener una buena vida. Pero ¿dónde está? Mira, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya la tienes, ya estás bendecido, ya está en lo espiritual. Mira, en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el Rab Shaul lo enseña en los Efesios. Miren, ya todas las bendiciones que necesitan están en lo espiritual. Incluso están preparadas desde antes de la fundación de este mundo. Pero están en los lugares celestes. Eso implica que hay que bajarlas. Eso implica que hay que hacer que se materialicen. Hay que hacer que transicionen de lo espiritual a lo material. Y también tienes que saber cómo. Mira, y aquí hay algo curioso. El Rab Shaul en Efesios 10 también nos enseña esto. Que todas las guerras, los frentes que tenemos, no es contra personas, sino que es, escucha bien, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, escucha, ahí te va. Si las bendiciones están en los lugares celestiales y las bases de operaciones de los espíritus impuros, los ángeles caídos, están en las regiones celestes, entonces, hay alguien, ya sabes en dónde están obstruidas tus bendiciones. Ellos fueron despojados por Yeshua. Se les quitó de las manos todas tus bendiciones. Sin embargo, a pesar de que ya no tienen la posesión de esos bienes, tienen derecho legal para obstruir y para bloquear y hacer que no vengan a tus manos, porque hay algo que aún no has corregido. Y si estás en la corrección, tienes que empezar a aventar guerra. Tienes que empezar a hacer uso de la unción de guerra, de la unción de liberación, constituirte un guerrero espiritual y empezar a lanzar palabra de guerra para que tus bendiciones sean desbloqueadas, desobstruidas, deslegalizar a la serpiente y vengan estas bendiciones a tu vida. ¿Cómo ves? Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Yeshua HaMashiach, por medio de Él, tú estás facultado, tú estás facultada para conquistar. Él va contigo si tú vas con Él. Él está contigo si tú estás con Él. Él te va a acompañar en esta jornada de tu vida si tú se lo permites. Si tú realmente haces compromiso con tu santidad, con el pacto de obediencia y con el pacto de sangre, estudias, te preparas, corriges tu vida, te reconcilias con el Eterno y no te desconectas más en tu relación con Dios, el Mashiach
irrumpirá en tu vida, luchará por ti. El león de Judá luchará por ti, te acompañará en cada batalla, librará cada batalla por ti, para ti, para su honra y para su gloria, de nuestro Dios que está en los cielos. No tienes por qué seguir batallando. No tienes por qué seguir derramando lágrimas. No tienes por qué seguir frustrada ni angustiada. Todo problema que tengas tiene solución. Todo problema. Pero es tuya la decisión al final. Tienes todo para conquistar. Tienes todo para transicionar. Soy el Roe, Fernando Isaac Roe, de la congregación Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, para todo el mundo. Shalom.